Bueno, en este video les voy a mostrar cómo hacer esta forma para que la usen al final para que cierren su pulsera. Y aquí ya van a hilvanar el broche o el botón o lo que vayan a usar. Vamos a meter una cuentecita de cada color. Yo voy a usar del número 11. Si ustedes quieren, pueden usar del número 8 o del 6, depende de qué tamaño quieran su taponcito. Ya tenemos allí 8, vamos a meter otras 8 más. Voy a montar aquí 18, a ver si me queda bien esta forma, y si no, bueno, pues voy a tener que aumentar ahí la cuenta. Vamos a cerrar aquí con un nudo sencillo. O pasen su aguja ahí por todas las cuentecitas, si así lo prefieren. Ahora aquí ya voy a pasar la aguja hacia la que se sigue. Así. Entonces aquí ya voy a recoger una del color que se sigue, que es del color negro. Entonces brinco la de negro, paso la aguja por la de blanco. Así. Voy a hacer lo mismo hasta que llegue al otro lado. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro patroncito. Así. Aquí ya es la última de negro, entonces ya vamos a pasar la aguja por dos, por la de blanco y por la de negro. Así. Ahora nos toca la de blanco. Metemos una de blanco, pasamos la aguja por la de negro, siempre brincando una. Brincando, saltando, escapando, como quieran decirle. Es lo mismo, es el mismo resultado. Entonces recojan su cuentecita y fíjense que salten una, porque si no se van a equivocar como yo.
Recogemos la cuentecita, brincamos una, pasamos la aguja por la que se sigue, así. Una más. Ahora pasamos la aguja por dos. Por la de negro, por la que se sigue de blanco, así. Recogemos una, pasamos la aguja por la que se sigue, siempre brincando una. Recogemos la cuentecita. Brincamos una, pasamos la aguja por la que se sigue. Así. Otra vez. Una más. Se está moviendo mucho, entonces ahí voy a poner algo para que yo pueda agarrar más bien mi trabajo, porque si no me voy a hacer bolas aquí yo solita, más a lo que ya me estoy haciendo. Vamos a ver. Recogemos una de negro, pasamos la aguja por la que se sigue, así. Esta ya es la última de negro. Recogemos una, brincamos una, pasamos la aguja por la de blanco y por la de negro. Así. Vamos a hacer cuatro vueltas. Tenemos que tener cuatro de blanco y cuatro de negro, así, hacia arriba. Ahora nos toca la de blanco. Recogemos una, brincamos una, pasamos la aguja por la que se sigue. Ya hice este video una vez y lo he perdido, entonces ahora tuve que hacerlo otra vez. Me acuerdo que lo hice para desearles a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Es todo lo que recuerdo. De ahí ya no me acuerdo ni en dónde lo he dejado. Ha borrado, creo yo, que eso es lo que me ha pasado. Esta es la última cuentecita de la vuelta, ahí ya pasamos la aguja por dos, por la de negro y por la de blanco, así. Ahora nos toca la de negro.
Recogemos una, brincamos una, pasamos la aguja por la que se sigue. Recogemos la de negro, brincamos una, pasamos la aguja por la que se sigue. Así nos vamos a ir alrededor hasta que terminemos la vuelta. Esta ya es la última de la vuelta. Recogemos una, brincamos una, pasamos la aguja por dos. Así, por la de blanco y por la de negro. Vamos a hacer la última vuelta de las de blanco para que tengamos ahí cuatro y cuatro. Cuatro de cada color. Así. He puesto yo ahí unas hebras. Cuando terminas tu pulsera, he metido ahí las hebras adentro y caben bien 8 hebras del estambre grueso del que yo uso para hacer mis videos. He metido 8 hebras ahí y caben perfectamente. Entonces ahora lo que pienso hacer es terminar un brazalete debidamente y así mostrarle a ustedes cómo es que voy a usar esta forma. Bueno, pienso terminar un brazalete, pero necesito unas partecitas más que necesito ahí para terminar el brazalete y bueno, voy a tener que esperarme por eso. Me andaba equivocando otra vez. Esa ya es la última cuentecita de la vuelta, entonces vamos a meter la aguja por la de negro y por la de blanco, así. Ahora aquí lo que vamos a hacer es esto, vamos a recoger una de negro y vamos a pasar la aguja por dos de blanco, así. Entonces recogemos una de negro, pasamos la aguja por la de blanco y por la de negro, así. Vamos a ver, tenemos que tener ahí 1, 2, 3, 4, 5. Estamos bien ahí. Vamos a continuar. Ahora aquí vamos a recoger una de blanco. Esta es la vuelta donde no estaba yo segura cómo es que iba. Voy a seguir así, brincando dos, otra vez una de blanco, brincamos dos, otra vez una de blanco, brincamos dos, otra vez una de blanco, brincamos dos, así. Aquí ya pasamos la aguja por la de negro
por esta otra de negro de acá. Así. Aquí ya vamos a sacar el lapicito, es este, lapicero o lo que sea, no sé ni qué es lo que sea, está bien delgadito. Pero bueno. Y vamos a pasar la aguja. Ya salimos aquí donde terminamos la vuelta. Vamos a pasar la aguja por todas las de blanco. Solo por las de blanco, así. Ahí ya se va a mirar así más o menos. Entonces ahí ya vamos a pasar la aguja más veces así por todas las de blanco, las veces que sea necesario hasta que quede el trabajo bien seguro. Entonces ahí ya vamos a meter una del número 8, porque si van a poner ahí su broche van a tener que pasar la aguja varias veces. Y entonces necesitan una cuentecita que esté bien grande. Así. Pasamos la aguja. Otra vez así. Lo regresamos por la blanca. Así. Ahora aquí ya nos vamos a ir por las cuentecitas que podamos amacizando. Así alrededor, así, ahí hacemos un nudito. Así, doble. El hilo es de la letra B. Esta es la medida que estoy usando. La aguja es del número 10. Como ven, a mí me cuesta muchísimo trabajo ensartar la aguja, entonces por esa misma razón solo les voy a mostrar unas cuantas veces más cómo es que hago los nudos, porque me es muy difícil ensartar la aguja y ya no tengo tanto tiempo en la cámara. Y bueno, así pasamos la aguja por otras que se siguen ahí así. Como les digo, ahí se van de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, haciendo nudos hasta que les quede su trabajo bien seguro. Así. Como pueden ver, aquí ya salí donde he puesto el rabito, ahí. Entonces ahí ya voy a dejar ahí así, porque voy a cerrar después con más nuditos. Y como les digo, ya no tengo tanto tiempo aquí en la cámara. Y bueno, de todos modos, ahí ya cuando terminen su formita que les estoy mostrando, les va a quedar así. Muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.